caminando vas. Calzados Lona está, si con cartera vas. Calzados Lona está, si en la escuela estás. Calzados Lona va, calzados Lona, calzados Lona, calzados Lona. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Aquí arrancamos, somos Realidad Deportiva hasta las 14:30, mientras usted de sobremesa, nosotros acá con un poquito de hambre, pero ya nos vamos, nos espera el asado del otro lado. Para Alfredito dijo hoy, guiso de lenteja. Para mí un par de costillas con papas fritas, según Jorge Oliver, y el vino del otro lado de las cámaras. Lo vamos a degustar tranquilamente para él, cafayateño. Para mí, Malbec. La verdad que el torrontés no me va, pero... Sepan. Sanjuanino, dicen por ahí. Disputar. Sí, también. Hay buenos vinos. Sepa usted que los buenos vinos se hacen. Los buenos vinos mendocinos se hacen con uvas sanjuaninas y riojanas. Así que el curro de Mendoza, la tierra del sol y del buen vino. No vamos a hablar de enología, vamos a hablar de deporte, porque vamos a tocar el torneo anual de fútbol. Pero antes que nada. Hasta las 14:30 lo vamos a acompañar. Préndase, mande su mensaje a las vías de comunicación 154-827-648, las vías de comunicación. Saludo a Alfredito. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes para vos y bueno, para todos los televidentes. No se mueva mucho, sí. Nos reta. ¿Bien? Sí, bien. Por ayer preguntaron por usted. ¿Dónde está Alfredo y el resultado y qué pasó? Bueno, ganó. Ganó Gimnasia, pero con un gol de otro partido. Serio, no era para... Fue el gol, el error de Mulieri y nada más, el partido. El error de Mulieri y pelotazo y pelotazo y pelotazo. Se apostó mucho la segunda pelota, sí. Que es algo que era sabido que de entrada que se iba a apostar. Yo creo que el empate le convenía a los dos. Sí. Sobre todo por lo que se viene, ¿no? Todavía restan lo que van a ser 7 fechas para el torneo nonagonal final, que da 3 cupos a la próxima etapa, ¿no? Los dos primeros, los dos punteros, primero y segundo, y el mejor tercero de cada zona. Van a un pentagonal. Va a ser largo el torneo. ¿Cómo sigue la fecha del torneo nonagonal? El fin de semana, Juventud viaja hasta Chaco en Resistencia. Chaco Forever, el de Diego Magno. Estamos tratando de ver si es muy factible que lo hagamos. Mientras que en Gimnasia y Tiro, bien digo, en Salta, Gimnasia, el millonario, recibe al conjunto de Sarmiento, de Resistencia de la provincia de Chaco. Viene puntero, Gimnasia puntero, va a ser lindo partido. Lindo duelo. Pero mañana, antes que esto en lo nacional, mañana hay Copa Argentina y será el atractivo de la fecha después del 3-0 que en tierra jujeñas, en Altos Hornos Habla, en la localidad de Palpalá, Gimnasia le imprimió un 3-0 a Altos Hornos Habla por el torneo Copa Argentina. Veremos qué pasa, se juega mañana, puede ser o no un trámite, ojalá. Que Zapla, que viene de capa caída. Perdió en la primera fecha con Juventud 1-0. Perdió en la segunda con Chaco Forever en Chaco, valga la redundancia. Perdió Copa Argentina 3-0 con Gimnasia y difícil resultado y panorama para los dirigidos de Altos Hornos Zapla por Víctor Nazareno Godoy. Pero sin más preámbulos, ¿te parece que empecemos a compartir el anual? Le vamos a pedir al señor... Partías. Sí. Camioneros Argentinos. Le tocó la oreja a todos los equipos, ¿no? A todos los equipos que tienen. Creo que es el atractivo de la fecha. Fíjate que ya se empezaron a discutir quién es la villa más grande. Porque 1.200 personas hizo presente, estoy hablando de Camioneros Argentinos, el local, que perdió con Villa Primavera en el arranque y debut del torneo anual 2017. Mirá el color que le metió la gente. Hace mucho en que no cancha. Se veía las boleterías del torneo anual así. Solamente lo vi, pero en finales, como ser Pellegrini y San Antonio, otros equipos que se veía gran expectativa. Pero un inicio del torneo, la verdad que no. Elías Villalba para Argentinos del Norte, el arquero. Facundo Zapiola en la defensa. Sergio Aguiar, Carlos Martínez, Edgardo Tejerina, José Argota, Marcos Rivera, Matías Guglielmi, Adolfo Martínez, Kevin Pastrana y Felipe Marinaro, los 11 del conjunto dirigido por Gustavo Módica para Argentinos Camioneros. En este caso, Villa Primavera formó de la siguiente manera: Pedro Rivera, ex camionero, Federico González, Oscar Parra, ex Peñarol, Luciano Quiroga,
Rubén Paita, mira Paitita dónde está, sí. Ángel Talamilla, Mauricio Cazón, Paita, ¿no? Sí. El Eduardo Chanche, Luis Jurado, lindo jugador, César Márquez y Lucas Soria, también otro jugadorazo que tuvo Soria, fue compañero en el seleccionado de Salta, estaba jugando Juventud en ese tiempo. Uh-huh. De todas maneras, en los primeros arranques, con algunas situaciones, goles anulados para el conjunto rojo, debutando en este 2017 que es Villa Primavera, Camioneros argentinos tratando de procurar hacer un mejor torneo en el anual, recuperar eso que supo mostrar anteriormente en divisiones menores, cuando sacó campeones alguna de las divisiones. Mucha situación de este partido, Alfredo, de pelota parada. Ya vamos a ver los goles. Queríamos compartirlos con ustedes. Por derecha, a picada en profundidad, centro de Martínez, de cabeza y se iba rozando al tiro de esquina. La verdad, era esperado este partido, ¿no? Sobre todo el debut, para ver cómo se iba a moldar el equipo de Villa Primavera en un torneo que ya es semi-amateur, ya no es amateur. Digamos, son torneos donde ya hay chicos que tienen una preparación física diferente, sí, a lo que es jugar un torneo de barrio. Sin embargo, Villa Primavera se amoldó bien, incluso ahí llegaría uno de los goles que fue anulado, ¿no? Por sí, posición adelantada. Gol anulado en offside. Era muy finita la jugada de Mauricio Cazón. Pero llegaba esta, minutos más tarde, el tiro libre para sacala, poner. Sacala. Tremendo golazo, ¿no? No, impresionante. ¿Usted le pegaba así o no? Yo no recuerdo haberlo visto. Sí, cubrí el 2011 cuando estaba Carlito Sánchez, creo que era compañero suyo, sí, en el TDI. En Libertad. En Libertad. No recuerdo mucho imágenes de usted jugando a la pelota. Tendría que buscar los archivos. Debo tener partidos ahí. Pero bueno, ganaba el Fortín, casaca roja, yo pantalón. Yo también tengo memoria a corto plazo, así que no sí, sé. Sí, no. Sí recuerdo haberme colgado de los alambrados un par de veces, sí, pero algunas situaciones ya para el primer gol. Reiterábamos Federico González a los 20 del primer tiempo en ese tiro libre que marcaba ciertas cuestiones. Otro gol anulado para la gente del Fortín. Mucha situación de pelota parada. En la previa de este partido, Alfredo, se hablaba que iba a generar ciertos inconvenientes. Cuando disputó el torneo de los barrios, sí, en una final terminaron, el arquero terminó golpeando un árbitro, se armaron unos quilombos. Bueno, será minuciosamente detallado el seguimiento que le harán a este equipo de Villa Primavera, el Fortín. Sobre todo recordemos que está a prueba todavía, ¿no? Por un año, para lo que va a ser si se... Ahí viene el segundo gol. Si se autoriza definitivamente lo que va a ser la participación de Villa Primavera en tiene lo que es el torneo. De tercera a novena tiene que presentar inferiores. Sí. De tercera división a la novena tiene que presentar inferiores. Si bien tiene los papeles en regla, todo, pero el Cuchi Rivero, Hugo Rivero, su técnico, va evaluando ciertas cuestiones. A mí me sorprende que Módica, con todo el conocimiento que tiene Módica, encuentre flojo resultado. Me dirá, es el arranque del torneo. Sí, es el arranque. Pero si te pones a ver los nombres de Camioneros, son varios jugadores que fueron destacados en sus, sí, equipos anteriores, que vinieron directamente para empezar a foguearse para una futura convocatoria, lo que puede ser el torneo Federal B, ¿no? Ahí veíamos el gol de Gustavo Mamani para la Villa Primavera. Tiene un gallito, me hace acordar. Apenas la primera impresión que vi esta camiseta, dije, ah, la pucha, quiero verlo cuando jueguen con Central. Es lo más parecido a Huracán Las Heras, la camiseta. Papá, salvo el gallito que tiene, sí, que me recuerda a la de Morón. Y el descuento de Camioneros Argentinos del Norte, póngase para allá. ¿Acá? Bueno. El descuento de Argentinos del Norte quedaba en manos de Luciano Quiroga. Sí, en contra. En contra. Para la gente de Argentinos Camioneros. Partido que se iba a llevar el mayor color de la jornada por la cantidad de público. Otro gol en offside. Tiene muchas situaciones, pero veremos. Veremos. Yo creo que por ser debutante Villa Primavera va a tener ese plus extra de ser uno de los rivales que va a tener en la vista de varios dirigentes. ¿Cómo sí, le va Maxi Pipo Alfaro? ¿Cómo anda? Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes para todos. Un poco llegando tarde. Sí, ahora se va a enfrentar nada más y nada menos que San Antonio, si no me equivoco, Villa Primavera. Esperando, ese es lo que eran los dichos. Creo que va a ser la fecha. La fecha esa. Esa digamos va a ser la fecha más atractiva para estos tipos de torneos. Sí. Vamos a escuchar al técnico Hugo El Cuchi Rivero, técnico que confirmó Chacho Lasquera, presidente de la institución del Oeste.
hablando del oeste, Villa Primavera, para ser correcto, porque el oeste también es San Martín. Hay que ver qué pasa con los Sauces, que sí, también es oeste y a futuro va a querer participar o no. ¿Qué va a pasar con todo esto? Y abre una ventana para que clubes como hoy en la participación de Villa Primavera den... Villa Primavera y otro equipo que también se quieren sumar, ¿no? Sí, hay varios. Hay varios. Hay varios. Hay varios que van a tener que presentar los papeles en regla. La nota de Cuchi Rivero, Hugo el Cuchi Rivero, técnico de El Fortín. El Fortín. Esto decía. Bueno, la verdad que es algo soñado, ¿no? Nosotros, como le decía a otro colega, internamente soñábamos con este debut de ganar, nada de que venía a participar y hacía un buen papel, ¿sí? Por ahí la gente pensaba eso, pero nosotros internamente trabajábamos para lograr este objetivo, digamos, del triunfo. Bueno, se nos dio. Si hubiéramos empatado también era un buen resultado, digamos, por lo previsto, por el debut y esas cosas. Pero bueno, tuvimos la suerte de ganar y yo creo que si hubiéramos estado un poco más finos en la definición, hubiera sido más tranquilo el triunfo nosotros. ¿Esperaban estos tres puntos? Nosotros, como te decía internamente, sí, nosotros planificamos para salir a ganar. Nosotros en ningún momento pensábamos venir a empatar y a ver qué es lo que pasaba. No, nosotros hemos hablado y íbamos a salir a presionar y a tratar de meter el primer gol para que juguemos más tranquilo, porque a veces se hace difícil cuando tenés el gol en contra y tenés que remontarlo. Bueno, ya es más difícil, ¿no? Gracias a Dios nosotros primereamos, metimos el primer gol y bueno, y de ahí ya nos tranquilizamos un poco porque había mucha ansiedad en los jugadores también. Además mantenieron un buen ritmo futbolístico. Bueno, sí, la verdad que Camionero te llevaba eso, ¿no? Porque presionaba mucho y bueno, y los muchachos no se querían quedar atrás y eso que teníamos 3 semanas de trabajo nada más. No hicimos pretemporada porque se nos avisó tarde que habíamos entrado, entonces arrancamos tarde y bueno, eso quiero destacar, la actitud de los jugadores que fueron fundamental para que esto se llegue al triunfo, ¿no? ¿Para qué está Villa Primavera en este torneo? Nosotros estamos por hacer un buen papel, pero bueno, cuando vamos más adelante con el correr de los partidos, bueno, ahí veremos para qué es lo que estamos, ¿no? Nosotros, como te digo, nosotros entrenamos y planificamos para salir a ganar. Si las cosas se dan bien y bueno, si no se dan, vos sabés que esto es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde, pero la idea es pelear, clasificar en el campeonato de oro. Copa de Oro y Copa de Plata para el campeonato que mencionaba Cuchi Rivero. Torneos debutantes, torneos que se van a ver a lo largo de este duro anual. Sí, igualmente va a ser la primera vez que de la Copa de Plata puede salir un equipo para competir por una plaza del torneo del interior. Mira del vos, Federal C. ¿Se va a disputar el año que viene el Federal C o no? Hay que esperar, todavía no está nada confirmado, a ver si se va a jugar lo que es el torneo. Hay que ver quién gana las elecciones, si hay una reestructuración en el torneo, si hay Federal B, si no hay, si se regionaliza lo que es la B Nacional y el torneo Federal A. Medio complicado, ¿no? Medio va complicado. A volver a lo que era año anterior, digamos. Sí, medio complicado. Igual recordemos que el torneo anual cambió. Ahora lo que es el formato ya no es ni A ni B, sino están solo todos contra todos. Así que va a estar mucho mejor, digamos, más atractivo, digamos, el torneo anual. El torneo anual, pero inferiores para mí es una pérdida de tiempo. Sí, no puede ser que Gimnasia y Tiro te haga 19 a 0. La primera fecha. Hay mucha topar diferencia. Los jugadores tanto de Juventud, Gimnasia, sí, equipos sí, que tienen divisiones formadas con otros equipos que se juntan los chicos solamente a jugar. El próximo partido la mitad del equipo ya no te va. Claro. Y es algo que tiene que analizar la liga, si bien a los técnicos no les gusta la falta de competencia, pero tiene que analizar porque un día te va un equipo con 20 personas, el otro día no completa ni el equipo, lleva 3 suplentes. ¿Y de qué sirve? En la semana no te van a entrenar los chicos después de comerse una goleada de 19-0. Claro, sí, claro, claro. Pasamos al otro compacto, a Pellegrini y Peñarol. Sábado por la noche en la cancha de la Liga Salteña de Fútbol. Choripanes de por medio. Un abrazo papá grande para la gente de 9 de julio que está prendida en la pantalla del 2. La señora que nos cuida el auto nos dice, sí, ¿cuándo van a mandar saludos? A la señora hincha de Central en 9 de julio. Hay varios, sí, ahí. Más allá por 20 también, ¿o no? Y está más dividido en esa parte. Juventud Central. Juventud y Central. Pellegrini, ¿que salía con qué equipo, Pipo, a la cancha? Con Zárate, Galarza, Lanzi, Huanca, Villagra, Molina, Burgos, Castillo, Ríos, Gutiérrez y Sequila. Mientras que Peñarol salía con
López, Guevara, Resina, Camacho, Guerra, Flores, Jiménez, Gallo, Güemes, Rivera y Flores. Uh-huh. Eran los 11 del equipo de Peñarol. Recordemos que en este torneo, el torneo anual, en este caso, tienen que tener, si no me equivoco, son 3 jugadores en la lista de los 18. Sí. Para disputar cada partido, que tienen que ser menor de 18 años, ¿no? Exactamente. En la línea salvaba el conjunto Mirasol, de pelota parada iba Pellegrini a jugar de cabeza. Las mayores situaciones, todas a favor de Pellegrini, salvo algunas intervenciones. Juega bien en el pase, vamos a ver en el segundo tiempo, la primera mitad terminaba prácticamente en un 0-0. Tuvo situaciones. Hay árbitros que te inclinan la cancha y las puteadas se las llevó el árbitro del partido porque no cobraba parejo, para claro. Nada parejo, le cobraba todo a favor de Pellegrini. Claro, sí. Igual era un partido bastante interesante y bastante atractivo, fue el partido este de Pellegrini contra Peñarol, ya que, digamos, a la altura de lo que eran los equipos, los jugadores estuvieron, ¿no? Sí. Volvió a jugar Güemes, ¿no? En Peñarol. Volvió a jugar Güemes. Recordemos que el año pasado tuvo ruptura de tibia y peroné, era uh-huh. el jugador de Peñarol, pero en este caso pudo hacer bien la pretemporada y bueno, lo vemos desde el arranque, ¿no? El gol y único tanto del partido de Lucas Guerra, marcaba los 34 minutos de la juvenil segunda. De la cantera de Peñarol. Sí, 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 tiene buenos jugadores. ¿Cómo se llama el técnico de Peñarol? Usted estuvo entrenando ahí, hijo de su madre. Bueno, el técnico, no recuerdo su nombre en este momento. Les decía, ustedes pónganse las pilas, miren el partido, muchachos, porque un lugar es para ustedes, le decían a los pibes que estaban entrenando a la par del anual, claro. Que vos mencionás que tienen un cupo. Son en estos. Son pibes de la quinta, la claro, mayoría. Estaban en la tribuna y viendo este encuentro para Pellegrini perdiendo de local, partido que iba a terminar por la mínima diferencia a favor del Mirasol, el conjunto sí. de Peñarol. Ganando este encuentro. La familia no Pomar contenta. Todavía el apellido del técnico, pero el preparador físico de uno de los jugadores, de los que está a cargo, es Chala Pastrana. Sí, 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 sí. No me sale todavía, lo tengo acá. Está complicado. Vamos a pasar, señor director, a Juventud Antoniana Mitre en cancha del Hermes San Luis. Partido que se disputaba el día domingo 11 de la mañana, horario unificado para varios encuentros. También jugó Central, que lo ganó 4-0. Lo mejor del partido fue lo mate que llevó Flor Carrizo y también la amiga... Ajá. Qué mal que anda con los nombres. Sí, ando sí. para atrás hoy con los nombres. Sí. ¿Hoy? Bueno, siempre. Bueno, Juventud Antoniana que salía con Barrio Nuevo, López, Olivera, Pérez, Elguero, Alvarado, Marcones, Salorza, Tello, Pinto y Humano. Mientras que Mitre salía con Ciares, Rivaineira, Céspedes, Alcoba, Espinosa, Vilte, Romero, Garrido, Gutiérrez y Ramírez. ¿Cómo está Mitre? Muy mal. Lo vi hablando a Tawich Albornoz con Pepe Muratori. ¿Hicieron las paces? Hicieron las paces. Sí. ¿Con Juventud? Sí, sí. Hicieron las paces. Estaban un poco tironeados, ¿no? Sí. Se había ido mal cuando fue técnico Tawich Albornoz en Juventud. Se fue mal. Como se fue, bueno, Salvador Raúl ha aprendido Flores, de la... No, Flores. El Guacha Flores. El Guacha Flores. El papá de Dios lo tenía alquilado a Chavarría. ¿A qué Chavarría? A Chavarría. ¿De la tercera? El de la tercera que entró, bueno, que también está entrenando. Que estuvo entrenando hasta hace poco con el plantel de primera. Sí. Ha llevado un gol anulado de Tello antes estaba, que se usted venga. Estuvo, ¿estaba sí, anulado? Estaba bien. Anulado. Ya había entrado. Bien anulado, para ser correcto. Pero, bueno, era el aviso de lo que se iba a venir después, ¿no? Lo mejor, como te dije, fueron los mates de Flor Carrizo y de Karen, también la otra chica que estaba ahí. Por Dios. Ahí se viene una corrida de Chavarría, ¿no? Desborde, gana una falta, sigue jugando, manda un centro. Queda una pelota abollando en el área, mirá, fíjate, ¿no? Le queda nuevamente a Tello y le pasa entre medio a Ciares, que la verdad sí. que dejó mucho que desear en esa etapa, en esa salida a cortar. Porque si vos te fijás, primero le vuelve a quedar el rebote al jugador y uh-huh. no tenía marca y bueno, define solo. 45 minutos de segundo tiempo. Se sí, moría sí. el partido. Se quedaron con ese moje de oreja, una sí. bronca tremenda. Un sabor muy amargo para el conjunto de Mitre, que no se le dio el resultado. Mitre que se quedó con un hombre de menos desde temprano, ¿no? Por la expulsión. Sí. Justo vemos las imágenes que decía Jesús Ruiz. Otro de los resultados que se dieron, Gimnasia y Tiro ayer, cerrando la fecha, le ganó 5-0 sí. a Atlas. Sí. Con goles de Mongi, Maxi Martini, Juan Pablo Pereira, Martín Aguirre. Ya para sí.
el conjunto de la Vicente López, dirigido por la gente del anual, marcando ciertas cuestiones, pero en el domingo por la mañana, que vemos en pantalla... ¿El técnico de Mitre es el Rifle? Ricardo Rivero. Me dice, después vamos a hacer una empanadita ahí en la vía con un vinito tinto. Así te dejo. Que no lo manden cana, qué cirujo. Saludo para mi amigo Rifle. En otro de los partidos, sí, el Rifle de Rivero, que pasó por Libertad, por Pellegrini, jugando por San Antonio, por varios. Hoy funcionando como técnico. Exactamente. Hoy haciendo técnico. Otro de los partidos del domingo por la mañana, cancha de la Liga Salteña de Fútbol. San Antonio recibía a Unión, Correo y Comunicaciones en algunas situaciones de intervención para ya a los 3 minutos. Iba a tener situación de gol para la Villa. Buscar por el sector izquierdo, pelotazo a manejar de mitad de cancha hacia adelante. Un árbitro que también dejó pegar mucho. Se nota mucho la diferencia física entre uno y el otro equipo. Sí. ¿No? Uno, ¿cuál uno es la viene preparación con el rendimiento para del jugar un torneo Federal C, y cuál es el rendimiento para un torneo anual? Se nota mucho la preparación, la manera del trato. Y sobre todo que Unión hace poco terminó lo que era pretemporada y ya San Antonio viene teniendo rodaje. El gol de Darío Alfonso y el saludo para Janina Urzagaste y para la Tota Van, que están prendidos en la pantalla del 2. Sí. La Villa que viene... ¿Tota es de La Villa o no? De Villa Palacios. De Villa Palacios. El 1-0. Después llegaría esta jugada. A los 11 minutos iba a comenzar ganando 2-0 con Fabricio Rojas. Encontrando buenos resultados, vos decís, se nota la diferencia y lo podría haber aplastado tranquilamente. Sí. San Antonio, digo, porque tiene un rodaje Federal C y con muchas intervenciones de cabeza se tiraba de paloma, no podía llegar Unión al descuento, pero iba a tener el centro. Sí, por lo menos en la delantera, San Antonio tenía jugadores que ya están jugando en Federal C y ya convirtieron también. El Tanque González que intentaba una media chilena. Para buscar estirar la diferencia, San Antonio que iba el todo por el todo, terminando en un domingo por la mañana en un 4-2. Y acá contenía en la línea. Decían si había entrado, lo reclamaron, lo protestaron. Dijo, no, muchacho, está en la línea, dijo el asistente. En la línea, le agarró. Era para corroborarla, pero sí, en la línea. El penal para venir el descuento de la gente de Unión y así marcar para Saúl Villegas. Ya. Sí. En el primer tanto, el descuento para el conjunto de Unión iba a terminar ciertas cuestiones. Podría haber hecho un poquito de fuerza y llegaba al empate. Sí. Pero tiene jugadores que le cuesta muchísimo, se quedaron sin aire. Ya después de este gol, nada. Pero nada que hacer para el 3-1 y se le vino en la noche. Después llegaría de un tiro libre de Luis Menú, una jugada prácticamente muy estudiada que hace... Los dirigidos de Martín Martos. Fernando Andriel fue el autor del tercer gol. El jugador que fue clave en San Martín cuando jugó el torneo del interior, ¿no? Sí. Hoy que no está teniendo mucho rodaje en San Antonio. Hablando un poco de San Antonio, lo que puede ser la participación. Recordemos que San Antonio y Cachorro van a jugar en lo que es el torneo Federal C, ¿no? Sí. Tenemos por lo menos 9 de abril semanas. Va a estar arrancando la fecha. Otro de los resultados, déjame repasar. Sí. Cachorros le ganó 4-0 a San Martín. Con dos goles de Delgado. Arredondo. Dos goles de Arredondo, perdón. Arredondo, sí. Delgado y Fernández. Fernández. Sí, el partido donde fue el amigo Cuate. Gaby Jerónimo. Cuate ganó 4-0. También Central Norte con goles de Roja, Vargas, Jurado y Villafañe. La victoria para Central Norte 4-0 frente a Sanidad, ¿no? Y el partido de Libertad, victoria y debut del Colorado, el platinado. Mira, se me dio el apellido. Hoy está un desastre con los nombres. Le voy a pedir al señor director si me prepara mientras cerramos con el anual. La fecha va a retomar el fin de semana que viene. 2-1 ganó Libertad. La fecha número 2 para lo que resta del torneo anual. Arrancando los que clasifiquen a Copa de Oro o Copa de Plata, va a tener una mayor participación con este debutante que la Villa Primavera se llevó todas las miradas porque hay que tener cuidado, hay que ver qué va a pasar. Se conjeturaron un montón de cosas. Lo cierto es. Y cabe resaltar que no se armó quilombo, que no pasó a mayores y que la familia fue en gran banda y pudo hacerlo realmente en una noche, día viernes como el anterior.
metiendo 1.200 personas. Y a mí, San Antonio, Central, San Martín, Mitre, Peñarol, Juventud, Atlético Salta y todos los clubes, los demás, muchachos, empiecen a llevar gente, porque a mí me daría vergüenza que Primavera le meta 1.200 personas en el debut del torneo. Sí, para cerrar lo que es anual, repasamos lo que va a ser la segunda fecha. Sí. El Fortín va a estar enfrentándose a San Francisco, mientras Atlético Salta contra Gimnasia y Tiro. Otro de los partidos, San Antonio contra Pellegrini, San Martín contra Unión, Sanidad contra Argentinos, Peñarol, Juventud Antoniana. ¿Ya están los mientras días, que Libertad contra Cachorro y Atlas contra Central Norte. Mañana Libre se va a quedar Mitre el día de mañana. ¿Mañana jueves? Mañana miércoles. El día jueves van a estar saliendo ya los que son los equipos. Bien, bien, bien. Sí, mientras tanto, y prepara la pelea de fondo de boxeo, quiero que vean en el Club San Martín cómo se desarrollaba el día viernes por la noche. Debutaba la Villa Primavera en el barrio 9 de Julio y en acá en Campo Caseros, en República de Siria 49, para ver lo que iba a tener pelea. Esta es la de semifondo, que iba a tener unos resultados para marcar ciertas situaciones. Esta pelea terminó por nocaut técnico, ya tenía algunas caídas, y ver algunas situaciones, el conteo del árbitro García, para marcar estas cuestiones hasta 7, hasta 8. Llegaste a 7, contá el 8 y ya tenés que dar la parada. Siguió la pelea en los resultados. En categoría 56 ganó el zurdo Sosa por RSC, el referí suspendió el combate, ante Argote. Pero lo atractivo lo iba a tener la pelea de fondo respecto a lo que se iba a detallar para lo que venía. Otro de los resultados, en categoría hasta 64 kilos, la pelea de Franco Cruz de Maravilla Gym, resultado por RSC sobre Carlos Ramos, que terminó ganando Franco Cruz. Categoría 54 kilos ganó Ricky Cruz de la Escuela Condorí a José Sarmiento. Categoría 52 kilos ganó por decisión mayoritaria Aram Hunaus de la Escuela Vélez Arfield sobre Alejandro Ferrufino. Y en la pelea de fondo que estamos viendo, para mí, la perdió el salteño. Se la dieron por empate. Y digo salteño, pantalón azul parecido a los de Talleres de Perico, es todo azul, la mayor cantidad de azul es Abel Tapia. Pantalón azul con esa franja blanca es para Piojo Corimayo. En el primer round lo ganó Corimayo, tranquilamente, la señorita del cartel. En el segundo round ya empezó a estirar un poco la diferencia el jujeño Abel Tapia. Ya se habían enfrentado, lo había ganado Tapia. Sí. Como que saltó a quemar los cartuchos en el primer round, ¿no? Yo creo que falta preparación. Se nota mucho la diferencia en cuanto a un round el otro. El tercero y cuarto lo ganó claramente el jujeño. Para mí, la gana de punta a punta, abucheado y todo, se termina yendo, le dan empate. Si bien Corimayo dice, bueno, está bien que sea así, Corimayo aduce que ganó los dos primeros rounds y perdió los dos últimos rounds, por eso es el empate. A mi entender, Corimayo perdió el primer round y los otros tres, ganó el primer round y perdió los otros tres consiguientes hasta el cuarto, que iba a terminar silbido de por medio, abucheos y todo lo que trae aparejado, pero no fue lo que esperaba la gente, digamos, del salteño, de una noche boxística en lo que era el Club San Martín, ya que también la misma gente se dio cuenta de que había perdido el combate, digamos. Sí, pero de todas maneras esto se vivió en el Club San Martín, República de Siria 49, el último viernes. Pelea que terminó en empate, segunda en el campo profesional para el Piojo Corimayo. Me parece que a las claras. Perdón, estoy confundiéndome y déjenme resarcir el grosero error. Es Miguel el Topo Salazar, no Corimayo. Me parece a Corimayo. Es Miguel el Topo Salazar. Ya, a usted se le piran los libros, a mí los nombres. Corrijo, el Topo Salazar. Ya hablando de Piojo Corimayo, ni a gancho. Terminó siendo empate entre Salazar y Tapia. Era la revancha. Algunos de los jujeños que estaban presentes en el República de Siria 49 abucharon. Terminó en empate. Segunda en el campo profesional. Ahora sí, corrijo, del Topito Salazar. No sé por qué Corimayo, pero bueno, también en el ahí boxeo. Está. Nos vamos, los esperamos mañana con la previa de Gimnasia, cómo viene. Hay notas de Central. Para los hinchas de Central que preguntan qué pasa, de cara al 25, el próximo sábado,
elecciones en Central, vamos a tener las voces de la parte oficialista, de la oposición, de la Junta Electoral y todo lo que refleja al Club Central Norte y qué está pasando con el vóley de acá a futuro para el viejo Alfredo Colavino. ¿Nos vamos, muchachos? Nos vamos. Nos vemos mañana. Pipo. Nos estamos viendo. Alfredo, los espero mañana desde las 14 por la pantalla de TV2, la señal 9 de Salta Cable Color. Hasta la próxima. Canal 2, las 24 horas del día.